Bueno, muy buenos días con todos. Bueno, en representación del señor gobernador, para hacer un historial, ya han habido algunas reuniones, un acercamiento con todos los compañeros del sector pesquero. Incluso hace 2 días hubo una mesa técnica con el Instituto Nacional de Pesca, el viceministerio, el subsecretario de Recursos Pesqueros, estuvieron los dirigentes, estuvieron allá en una mesa de diálogo. Se les planteó una situación que nosotros anteriormente, ya hace unos aproximadamente 8 meses atrás, ya íbamos ejecutando. Con respecto al tema de las vedas sabemos que tienen que ser por cuidar los recursos. Si no cuidamos los recursos, no vamos a tener qué sostener más adelante. Anteriormente habíamos planteado esa situación y el viceministerio nos dio la opción de buscar un mecanismo necesario como implementar otro tipo de actividad en los meses de veda. Las vedas son necesarias. Yo creo que todos los compañeros pescadores están conscientes de eso y respaldan la tesis que yo estoy diciendo. Entonces, en vista de aquello, sabemos que los cambios climáticos y muchos factores, tenemos un esfuerzo pesquero que el viceministerio está tratando de reducir. Lastimosamente, cada día tenemos un poco más de flota y eso ocasiona de que el esfuerzo pesquero incremente. Pero el tiempo que están aumentándoles es la preocupación de la gente. Hay unos estudios que está realizando el Instituto Nacional de Pesca, está realizando constantes estudios, incluso hasta hace 2 años atrás, hubo un acercamiento con el Instituto Nacional de Pesca y los armadores a nivel nacional prestaron sus embarcaciones para que se realizara un estudio en situ. O sea, se hizo toda la situación y la respuesta fue aquello. Entonces estamos conscientes del tema de las vedas. Lo que ellos están solicitando es un tema de camaronero, que eso tendría que inmediatamente revisarse directamente con el Viceministerio de Acuicultura y Pesca para llegar por lo sano, por toda la situación. Habría que hacer, por ejemplo, un estudio técnico. Me dicen que nomás lo hacen en la parte no, en el mar, sino que prácticamente lo hacen acá. Entonces los técnicos no se reúnen en tierra, como quien dice, no lo hacen un estudio en el mar, donde prácticamente haya una verdadera veda que se dé para que no perjudique a nadie. Ya, el señor presidente Lenín Moreno está impulsado el diálogo desde el momento que se sentó a ser nuestro gobernador, nuestro presidente, y él ha impulsado el diálogo. De ahí a acá se han venido suscitando algunos diálogos, algunas compensaciones, y una de ellas llegaron hace 2 días para elaborar proyectos que sostengan ese periodo de veda, que no solamente beneficie directamente al pescador afectado, sino que también al círculo económico que se maneja a nivel local. Si estamos hablando de gaveteros, de visceradores, de engañadores, de transportistas, lo que se está buscando son los mecanismos necesarios para poder hacer. Entonces, ha habido conversaciones, vuelvo y le repito, con el sector. Lo que necesitamos es reforzar esa parte de tecnificarlos, de buscar esa parte de reagruparlos e identificar qué actividades se pueden realizar en el periodo de veda. ¿A qué hora está prevista la llegada del gobernador? Porque si no, esto va a continuar. Ya, el señor gobernador ya hizo un comunicado el día de ayer. Él va a venir con un equipo. Va a venir con un equipo el día martes en la mañana a reunirse con todo el sector, con técnicos del Instituto Ecuatoriano de Popular y Solidaria. Va a venir con un grupo de técnicos del Viceministerio de Acuicultura y Pesca, como es el Fomento Productivo, Fomento Pesquero, para elaborar los proyectos que ellos necesitan. O sea, ellos ya han tenido un acercamiento, ya hemos tenido un acercamiento directamente con el señor gobernador. Entonces yo creo que lo que estábamos solicitando es lo que estamos pendientes. Pero esto va a continuar hasta que no venga el gobernador, es lo que nos manifiestan los... Ya está la respuesta, ya está la solicitud. Eso estamos ahorita conversando con los dirigentes, porque ya hay unas directrices que ya se dio de parte de gobernación, los compañeros ya saben, el señor gobernador se va a sentar con ellos, pero necesitamos habilitar la vía. Esperemos que lo más pronto posible.